ya puede elegir Telecom llamando al 0800-888-ELEGIR. Telecom, un mundo próximo. Crear, investigar, desarrollar. Trabajar día a día para que médicos y pacientes cuenten con la máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago. Ética al servicio de la salud en su 65º aniversario. Fondos 1784. La alternativa para quienes piensan en un futuro mejor. Llámenos al 43484000 o pase por una sucursal Bank Boston. Fondos 1784. La ventaja de ser decidido. El esfuerzo del pasado. La solidez del presente. La confianza en el futuro. SOCMA, Sociedad Macri. Siempre trabajo. Citibank está muy cerca de sus clientes y también de toda la gente, proponiendo acciones a través de su programa Hechos para la Gente, que mejoran la calidad de vida de los argentinos. ¿Buen momento de su vida este? ¿O es un momento de sub y baja o alguna incertidumbre? No, alguna inquietud. Es un momento más. Se lo digo porque siempre estoy en estado de super energía, trabajando mucho. Sí. No, y sigo estando super energético, trabajando mucho, haciendo mucho, proyectando cosas, haciendo cosas. Estoy pasando por un momento realmente de mucho entusiasmo y de mucho trabajo. Inclusive de mucha felicidad. Sí, se lo ve de buen humor, se lo ve feliz. ¿No me tuteas más? Efectivamente. Bueno, sí, claro, por supuesto. No sé qué me dio este ataque de formalidad. Se va a pensar que soy un señor mayor. De formalidad, o yo, de aquellos que no tutean. Y no es el caso de ninguno de los dos. No, por supuesto que no. ¿Y la vida personal está bien? Mi vida personal sí, bueno, tiene los altibajos que no hace falta ni que los comente porque todo el mundo los conoce. Sí, están, por supuesto, claro. Hay la gente que lo conoce más que yo, creo. Hay personas que están más que yo de mi vida. Muchísima gente tiene los mismos, pero no tan notorios y tan espectaculares. Cuando uno es un tipo público, bueno, tiene que bancarse lo que venga y lamentablemente a veces lo que viene no son cosas gratas. Y bueno, pero son las reglas de juego, yo entiendo perfectamente. Así son las cosas. Que ocurren y uno tiene que respetar y bueno, uno está metido en esto y toda mi vida hice esto y trabajo de esto y como soy un tipo público tengo que bancarme que por esa popularidad o ese conocimiento de la gente. Toda mi vida, Silvio, quiere decir que empezó temprano tu vocación y tu tarea en el show, en el negocio del espectáculo, sí. ¿No? Sí, nunca hice otra cosa. ¿No quisiste otra cosa? Sí, vendí camisas una vez. Ah, no sabía. Sí. Trabajaba en la confitería en Corrientes y Esmeralda, había una confitería llamada Cabildo, que era la conocida, por supuesto. Sí, se tocaban orquestas en vivo. Claro, sí, Barry Moral, Amedra Tipo hizo un Cotton Pickers. El turco Amedra Tipo un día me dice, mirá, pibe, si querés ganar unos pesos, tengo unas camisas para vender. Y le fui y le vendí dos camisas al almacenero frente a mi casa en San Miguel. Y al primer lavado las mangas le vieron por acá. Eran de mangas largas, me quería matar. No pude ir al almacén por una. Pero caray. ¿Terminó tu carrera de vendedor de camisas? Sí. Bueno, fui estudiante. Eso era para ayudarme en los estudios. Terminé quinto año en el Nicolás Avellaneda, después ingresé a la Facultad de Derecho y después, bueno, la economía no daba. Había que laburar. Y entonces me enganché con esto, de lo cual yo venía ya haciendo cosas porque comencé con una estudiantina en el colegio, fíjate vos. Ah, bueno. Recitando poemas. Ya estaba la tentación del espectáculo. Sí. Por eso digo, fue toda mi vida haciendo esto, ¿no? Comencé como actor también. He hecho mucho teatro independiente, con tanto atrevimiento que hice desde Las Troyanas de Eurípides hasta La Tía de Carlos, por ejemplo. Mucho atrevimiento. Y mucha versatilidad. Sí. Así estarían las cosas, seguramente, ¿no? ¿Pero tenés una cuerda natural para la comedia y la gracia? Sí, creo que sí. Por lo menos en los últimos años he armado mi propio espectáculo haciendo giras en el Gran Buenos Aires. Incluso trabajé en Teatro Astral, en Teatro Astros, haciendo el Teatro Presidente Alvear, haciendo mi espectáculo con sketch, etcétera, protagonizado por mí. Y bueno, creo que más lo sabían, por lo menos la gente se lo Y la gente iba mucho por otro lado. ¿Se repetirá?
Bueno, hay proyectos para algo, pero mucho más importante. Ya otra cosa, pero no te quiero adelantar nada, porque si no se queman los proyectos, no como lo de Tinelli, nada. Que se me quemó también. No por culpa de Tinelli ni mío, sino por culpa de lo que significa en estos momentos la televisión, que lamentablemente... Bueno, pero tal vez mejoren las cosas y Tinelli y vos puedan recomponer ese proyecto. No, veníamos con un entusiasmo impresionante, mirá, tanto Tinelli como yo. Es una unión muy interesante la de ustedes dos. Para hacer surgir un producto, pero vos sabés que una cosa producto muy popular. Él hacía 4 años que me estaba convocando para hacer una cámara sorpresa, esas cámaras cómplices. Sí. ¿No? Finalmente me llama un día, yo no quería hacerla. Este año fue. En el mes de enero me dice, yo quiero que vengas a mi oficina, quiero hablar con vos, a solas, qué sé yo qué. Bueno, fui efectivamente a su oficina. Sí. Me cerró con toda esa serie que tiene como 200 televisores ahí para ver todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo. ¿Por qué no querés hacer la cámara? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y me convenció. Entonces grabé 20 y pico de cámaras. Pero ese mismo día me dice, yo sé que te fueron a ver para hacer mi nuevo canal de cable, que después no salió al aire, que va a ser Cable Match. Sí. Te fueron a ver para hacer un programa y vos dijiste que no querías hacer cable. ¿Televisión abierta harías? Televisión abierta sí. ¿Y qué te gustaría hacer? Un programa humorístico. Ah, qué lindo, me dice. A mí le gusta mucho el humor también. Claro. ¿Y cómo sería? Y le conté 3 palabras y lo agarró porque juega la mancha con los aviones, ¿no? No es tengo ninguna duda. Velocísimo. Claro. Bueno, me dice, dalo por hecho. Anotó el título incluso que le di, lo puso debajo de una carpeta, me convenció de las cámaras, hice las cámaras, me llama por teléfono, me dice, bueno, vení, ¿cómo vamos a comenzar el proyecto del programa de...? Teníamos el espacio de los domingos de 22 a 24 en Canal Azul. Se formó un equipo de producción, había como 15 personas trabajando con un productor en la cabeza. Vaya, por Dios. No, impresionante. Tipo magnífico. Se hizo un casting para sacar un ballet, 10 chicas y 4 muchachos, se había formado un ballet precioso. Se había hecho un casting de autores porque uno de los segmentos iba a ser Las increíbles aventuras de Silvio Bond. Ay, por aquello de James Bond que hice por un aviso publicitario, ¿recordás? Sí, claro que lo recuerdo. Sí. Y bueno, el programa iba a tener mucho humor, un poco de música, 2 números musicales internacionales, era muy caro. Programa brillante. Fijate caro, vos que caro. La apertura nos costaba, le costaba a la productora de Tinelli, Ideas del Sur, le costaba $100.000, una apertura de 2 minutos. Caro, caro. Y bueno, muy caro. Cuando hicieron los números en el canal dijeron, esto no va, muchacho, no puede ser. Entonces quisieron reducir la cosa y Tinelli obstinadamente dijo, no, yo quiero que Soldán vuelva, pero que vuelva haciendo esto. Si no es ahora, será el año próximo, no sé, trataremos de que se haga. Intuyo que eso va a ocurrir. Puede ser, sí, si no se hace, bueno, será otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero fue una frustración. No todos habrán sido momentos luminosos y triunfos en tu vida, mi querido Silvio. No, por supuesto. ¿Confesarás que has tenido algunos fracasos como todo el mundo? Sí, como todo el mundo, querido, claro. Pero estuve asociado a muchos éxitos. Y yo creo que alguna vez te comenté lo que... Sí, perdón, así, éxitos largos, además de años. Que, claro. El Especial, 10 años. Claro. Grandes Valores, 23 años. Feliz Domingo, 24 años. Con Sábados Continuados, 3 años. Sí, sí. Dar el Trébol, 2 años. En fin, programas que iban bastante tiempo. Programas que se prolongaban y se convertían en clásicos. Exacto. Yo creo que alguna vez te comenté que un día, haciendo una entrevista a Abel Santa Cruz, le digo, tu vida estuvo jalonada de éxitos y nada más que éxitos. Me dice, no, los fracasos que tengo. Abel, por Dios, siempre has triunfado en la calle Corrientes. Llegó a tener 5 o 6 comedias juntas, ¿sabías? Sí, ¿no? Sí, sí. Simultáneamente debe en la calle Corrientes. Debe ser el récord en el mundo. Entonces me decía, sí, lo que pasa es que el éxito dura 2 años, 3, 5, 10, una maravilla. El fracaso dura una semana, ¿quién se acuerda? Eso, claro. Y es cierto. Es absolutamente cierto. Sí. ¿Y por qué? Y he tenido fracasos de eso también. ¿Y por qué te crees que fracasamos a veces en nuestras relaciones afectivas? No me refiero a tu famosa vida personal, a algún escándalo alrededor, que como decíamos lo puede haber tenido el señor que tiene una tienda acá a la vuelta o el señor que va manejando un taxi por allí también. Sí. Pero que, bueno, tiene en vos, por ser quien sos, una caja de resonancia mucho mayor. ¿Por qué a veces los hombres y mujeres llegamos a una situación de quebranto y algo que parecía que en el principio iba a ser maravilloso, a la mitad del camino deja de serlo? A mí habitualmente me preguntan, como a todos, ¿no? Pero como la cosa no era para siempre, siempre es para siempre. Sí, claro. Cuando vos te unís a una mujer no lo hacés por 15 minutos. No. A no ser que es una relación fugaz, ¿no? Que también, pero cuando vos te unís que a alguien las hay. Y vas a vivir con una persona, se supone que va a durar toda la vida. Los que se casan para toda la vida. Es y sí. A veces es toda la vida, dura 3 meses, 6 meses, 1 año, sí. O toda la vida. Ah, sí, sí, tal ¿no cual, cierto? Tal cual. Y bueno, y a mí me pasa como le pasa a cualquier ser humano, con la diferencia que de repente no existe esa caja de resonancia a la que vos hacías referencia recién, y entonces esa caja de resonancia, cuando es utilizada por una persona
que además sabe impulsar la caja de resonancia, como para que todo el mundo se entere, incluso de cosas que no son ciertas. Con gran habilidad. Con gran habilidad para apoyar una presunta carrera artística, ¿no? Simplemente, bueno, está bien. Son las reglas del juego y tenés que seguir aceptando. Duras son. Son muy duras, muy duras. Muy duras, especialmente cuando se ingresa en determinados terrenos que son muy difíciles, muy patinosos, muy pantanosos, muy resbaladizos, muy ofensivos, claro, o muy agresivos, o de repente cuando se utiliza toda esa carga negativa en contra de alguien que no puede defenderse o cosas por el estilo, eso es muy desagradable y es muy grave, muy grave. Sí, pero de todos modos cuesta mucho sobrellevar, pero es un tipo de un espíritu, perdóname, Mario, de un espíritu de mucha polenta. ¿En qué mucha polenta. Tengo que perdonar? ¿Por qué? No, porque vas a hablar y te interrumpí. De ningún modo. Siempre con buenas ondas y en positivo. Esa es la frase que yo acuñé en la televisión y en la radio toda mi vida, y entonces avanzo por ese diría terreno. Tienes una enorme capacidad para juntar los pedazos y seguir adelante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Además, a la gente no tenés que traerle angustias, en estos medios tenés que traerle la mayor cantidad de alegría posible. La mayor cantidad de entretenimiento, exacto, claro, felicidad, uh-huh, buenos momentos, sí, emociones también. Sí, también, claro. Pero vos has ligado mucho en la vida, sí, ¿no? Digo, señoras. Mm. Ah, sí, sí. Has tenido, no me puedo quejar. No creo que te puedas quejar. No, para nada. No. En ese sentido tenés lo que los ingleses llaman el gift, el don. La relación con las mujeres se te da bien. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, en línea general, sí. ¿Sí? De repente te lo pensás con una piedra, bueno, nada, te pegas un porrazo barro. Saquemos las piedras, pero diríamos lo malo sería tropezar dos veces con la misma piedra. Sí, sería casi imperdonable. Sí, sí, sí. Pero digamos que en términos generales, por lo que yo puedo atisbar, no me he puesto a estudiar tu historia como un historiógrafo, un entomólogo, un científico, pero me da la impresión de que las señoras se te dan bien, que en ese sentido sos un tipo sin dificultades. Muy buenas relaciones con muchachas muy apetecibles y muy agradables y muy bien. Muy vistosos. Con las cuales no he tenido, además, que no he tenido absolutamente jamás ningún problema, porque de repente viene alguien a entrevistarte a tu casa y te dice, ¿por qué a usted le gustan las mujeres de determinadas características? Lo que pasa es que son las que más quedan en la retina de la gente. Pero yo... perdón. ¡Hola! Buenas tardes. No te asustes. Es mi vecina. No, de... ¿Por qué me voy a asustar? No, porque rubia con anteojo... ¿Te das cuenta? No. ¿Sabes qué pasa? He tenido hermosas morochas en es mi vida. Es una casualidad. No, pero siempre te hemos visto con rubias. Quiero presentarlos. Quiero presentarlos. Sí. Es mi adorable vecina de acá a la vuelta. Ay, gracias. Se ha mudado hace poquito aquí. Y de vez en cuando, cuando alguien famoso, digamos, además, encuentra la manera de venir. Y yo lo celebro. Y es una mujer demostrativa, ¿no? Es sumamente demostrativa y generosa. Y yo creo que soy de armas tocar. Y cuando se enoja debe ser muy despechada. Y cuando no se enoja también. No. Lo conozco, porque sabes que yo soy la cholula de la televisión, lo conozco. Ajá. Sé lo que has hecho, he seguido toda tu carrera y me gusta cómo sos como autor. Muchas gracias, muy amable. Hace poquitas noches en la radio escuché tu tema, hoy la he visto con Gastar Amarillo. Ah, sí, eso es hermoso. Con ese ganaste un festival. No, justamente perdió y dio motivo a un revuelo terrible. Casi le queman en una para el tour, casi me mata. Salvame el Luna, me decía. Pero fue un gran éxito. Claro que fue un gran éxito. Además, fue un tema hermoso. No tiene frío, mi querida vecina. No, jamás. Yo cuando vengo a tu casa, en realidad lo que tengo es calor. Por frío abro la heladera. Mi queridísima vecina. Bueno, siempre anda así, por el barrio. No, por el barrio no. En el palier y para acá. Sí. Cuando va a la feria, por ejemplo. A veces, sí, puede ser que vaya. ¿Le dicen cosas? Algunas. Por ejemplo. Algunas. Y me dice, qué linda que estás, mamita, ¿cómo volvería a ser bebé? Ay. ¿Cómo volvería a ser bebé? No lo agarro. Por aquello de que el bebé con qué se amamanta. Con una mamadera. ¿Vos sabés, Marita? Algunas no. Condición que no pierden hasta de grandes. Podemos decirlo. Es curioso cómo seguimos siendo niños siempre. ¿Eh? ¿Viste, Mario? Sí. ¿Viste, Mario? No estoy tan errada al venir así a tu casa. En absoluto, está preciosa, además. Mario, vos sabés que en una parada de colectivo había una señora, muy mona ella, que estaba amamantando a su bebé, ¿no?
Y de repente un borracho se para al lado de la mía y dice, perdóneme, señora, usted no lo va a creer, pero su hijo me invitó a almorzar. Muy bueno, ¿usted te deja? ¿Usted cocina bien? Cocino, Mario. ¿Por qué no lo invita a almorzar al señor Soldán un día? Como no, con mucho gusto. Yo prefiero la cena. Muy bueno, siempre es mejor. Me gusta más la cena. Sí, es más romántica la cena. Es más íntima. Sí, después viene el champán. Después viene un champán. Claro. Después... Y después viene... ¿Qué, Mario? Aprende algo de tus invitados, ¿eh? Me parece que ha nacido una relación singular entre ustedes. Una corriente de simpatía, digamos. Sí. Pero en este momento creo que está ocupado el señor. Seamos más prudentes. Siempre está ocupado. Uno siempre llega tarde a ciertos platos. Señor Jordán, mi querida. Chao, Marito. Dos, como en ¿su nombre es, señora? Mi nombre es la vecina de acá a la vuelta. Bueno, vecina de acá a la vuelta, ha sido un placer, ¿eh? Lo mismo digo. ¿Puedo? Sí, toda tuya. Ay, dos, igual que en Francia, igual que vos, Mario. Igual que yo, sí. Me enseñó Mario eso. Qué bueno. Estoy haciendo escuela. No, me dijo que se hacía así. Sigan hablando de sexo, que es lo de que van a hablar de seguro. De ninguna manera, mi querida vecina. Bueno. A propósito, ¿el sexo es muy importante en tu vida? El sexo es fundamental en mi vida. En la vida de todo, creo que es fundamental. Sí, en mi vida es fundamental, sí. De manera que largas y blancas relaciones, no. Las relaciones tienen que incluir la intimidad, la cama y el sexo. Sí, la cuota de sexo y la aventura también, ¿no? Dentro de cuatro habitaciones y entre ella y él, ¿eh? Entre ella y yo. Todo lo que pueda crearse en ese ámbito. Sí, es lo más hermoso. Desde luego. Eso nos señala un espíritu libre, ¿no? Las mujeres siempre han compartido esta... inspiración. No, porque a las mujeres también les encanta. Desde luego. Hay algunas que son un poquito más, más tranquilas y les cuesta mucho más entrar en el juego. Otras que entran mucho más rápidamente. Sí, ¿vos crees que la mujer tiene más iniciativa que el hombre en la cama? A veces yo he sospechado, pero no me quiero poner en teórico de esto. que la tradición o la historia les ha amputado un poco esa iniciativa, pero que la tienen. Y yo pienso que muchas veces las mujeres evitan demostrarte esa iniciativa porque nosotros, como somos lamentablemente demasiado machistas, lo primero que pensás, pero mirá, está loca el diablo. Eso es lo que ella supone que uno va a pensar. No me pongas, no me pongas en ese también. Equipo a mí, yo no pienso nada de eso. No, pero si la mujer ataca, y es ella la que toma la iniciativa, qué agradable. Corre el riesgo de que algún palurdo, claro, piense tonterías. No digo que es lo que pienso yo. No, no lo creo. Pero ocurre ese tipo de cosas, entonces se mantienen más a la defensiva. Pero una vez que entran en el juego, entonces sí demuestran que su iniciativa puede ser muy importante. Que son muy creativas. Exactamente. Maravillosamente creativas. ¿Y en ese momento tenés una novia estable? Estoy en pareja con una muchacha que es preciosa, por otra parte. Lo he visto por ahí, es muy bonita. Sí, es muy mona, muy trabajadora, un encanto, muy simpática. Y estamos pasando una etapa realmente muy linda, después de algunos intervalos, o como diría el eterno fioravante, algún interregno. Sí. Pero han surcido lo que había que surcir. Sí, y allí siguen ustedes adelante. Son las cosas que te ayudan de repente a crecer en la pareja, ¿no? Determinadas rupturas que hacen que una separación te haga meditar por todo aquello que estás perdiendo en caso de no regresar. Y cuando le ocurre a los dos es muy lindo. Porque entonces nos encontramos un día después de varios meses de ese interregno. Y te parece, vos podés vivir sin mí, no. Y vos podés vivir sin mí tampoco. Entonces, ¿por qué somos tan giles y no estamos juntos? Que estamos separados. Claro. ¿Y se hicieron preguntas sobre lo que habían hecho en ese periodo en que estaban separados? Sí, los primeros días. Pero... Hablo de celos, en realidad. Y bueno, los celos son inevitables. Cuando hay amor hay celos. Sí. Pero claro. que hay muchos que se hacen los grandes machos, yo no soy celoso, pero es casi imposible. Es casi imposible. Sobre todo en ese momento de reunión, después de un periodo de interregno, como diría el inolvidable Fioravante. Sabrá Dios. ¿Por qué la gente en el
mundo quiere bailar si el tango y se enamora. Tú me quieres tango, o me enamoras. Me parece que tiene una de las cosas más lindas que puede tener una danza, que es el abrazo. Claro. El abrazo de un hombre a una mujer. Uh-huh. Y bueno, bailar tango esos tres minutos es contar una historia, ¿no? Es cierto, en tres minutos. Pero es una historia de amor la que cuenta el baile. No necesariamente, de manera que esto me encanta como definición, el secreto del tango y de lo que hace que se enamoren de la música y sobre todo de la danza en tantos lugares del mundo, es el abrazo, es bailar abrazados, ¿no? Yo creo que para el hombre sentir a la mujer tan cerca, tan pegada, debe ser lo mismo que le produce a una mujer. Claro, porque hay en todos nosotros, supongo yo, una especie de burbuja invisible que hace que las personas estén a cierta distancia. Cuando se acorta, estremece un poco. El sentimiento es más fuerte, además. El sentimiento porque es más fuerte. Es más fuerte. Psicológicamente y desde una perspectiva física también. Sí, de repente bailamos con hombres, ¿no? Me pasa a mí cuando voy a una milonga o cuando mismo bailo en un escenario, que te ponen nerviosa, que la adrenalina es mucho más fuerte que con otros. Creo que es como una especie de excitación sexual o... No sé si excitación sexual, porque estás bailando, estás pensando en un montón, estás pensando en pasos, estás escuchando la música, ves que hay mucha gente, pero de alguna manera es una excitación, ¿sí? Sí, sí, claro, tiene... Es excitante bailar tango. Es excitante. Es sensual. Uh-huh. Es sexual de alguna manera. No tengo ninguna duda. Claro, y eso quizá, esa característica única en nuestro baile... Tiene que ser lo que convoca a muchedumbres a intentar bailarlo, a sentirse fascinados y hechizados por lo que pasa mucho más con la danza que con la música y con el canto, ¿no? Es una discusión que siempre se establece. Me parece, ¿no?, que ganó la danza. Bailarín, sí, bueno, es muy fuerte lo que está pasando ahora al nivel del baile, en todo lo que se refiere a tango. ¿Has visto que viene gente a la Argentina especialmente para bailarlo? He visto, tengo muchísimos extranjeros. Has visto, sos una bailarina triunfante que seguramente habrás enseñado a muchos extranjeros a bailar el tango. He enseñado y enseño a muchísimos extranjeros. El mes pasado en mi estudio había 40 extranjeros que vinieron especialmente a estudiar tango. ¿De dónde habían llegado, Mora? Mirá, tenía coreanos, japoneses, franceses, había gente de Austria, de España, Latinoamérica, no me acuerdo si era Venezuela o Colombia, Brasil, pocos. Es asombroso. De todas partes, de Asia, de Estados Europa, Unidos, de América muchísima Latina, gente, ¿no? De Estados Unidos. ¿Qué buscan? Vienen a bailarlo, vienen a escucharlo también. Vienen a impregnarse de la mayor cantidad de tango posible. Imagínate que su agenda es todo tango durante todo el día. Así que toman clases, van a las milongas, van a ver espectáculos, tratan de descubrirlo. Le preguntan a bailarines, le preguntan a gente que está en el tango y no es bailarina. Lo que pasa en el tango es que, por ejemplo, en la parte de baile, no es como la danza clásica en la cual nosotros tenemos una escuela determinada. Una escuela en la cual... Unos cánones, unas maneras de las que no te puedes salir. Pero... Claro, y la técnica del clásico es la técnica, la misma que se enseña acá en el Teatro Colón, es la misma que se enseña en el Bolshoi o en el Kirov o en el American Ballet, con algunas diferencias. Con matices apenas. Pero te dicen hacer un assemblée, y un assemblée es assemblée en cualquier parte del mundo. Sí. En el tango no, y yo creo que el atractivo más grande que tiene al nivel... El tango no, yo pensé que el tango no. Tenía evidentemente un prejuicio, porque no lo sé bailar, pero suponía que tenía también su corral... Su ritual coreográfico del cual no puede uno apartarse.
No, hay distintas corrientes, hay distintas vertientes, hay diferentes estilos y eso genera muchas discusiones en el tango. Discusiones entre milongueros, bailarines esas profesionales. Discusiones deben ser preciosas, además. Sí, claro. Sí, son a veces se establecen debates que son muy divertidos, ¿no? Porque los milongueros dicen que el tango que bailamos nosotros, los bailarines profesionales, para nada es tango, que eso es acrobacia, que nosotros no sentimos nada y que ellos forman parte de todo un movimiento de la época de oro del tango, donde bailaban en las milongas, en las famosas milongas. Que aún existen. Que aún existen. Ahora hay milongas transmutadas también, modificadas, pero sí existen. Ya hablaremos de ellas. Sí, sí. Que me encanta esto de que se discuta, porque uno discute acerca de las cosas que son apasionantes. Los taurinos discuten después de las corridas de toros. Los futboleros discuten ardientemente después de cada partido y sigue la discusión a lo largo de la semana. Y los tangueros discuten acerca de cómo debe bailarse verdaderamente el tango. Exacto. Y probablemente se deba bailar de cuantas maneras existen. De muchas, claro, maneras. Es lo que le atrae, volviendo al tema de los extranjeros, es lo que más les atrae es que de repente exista ese estilo milonguero, o como quiera llamarse, exista un estilo de bailarines que lo forjaron después de muchos años de estudio, que existan diferentes corrientes. Uh-huh. Y es lo que más les gusta, porque toman un poco de una, un poco de otra, otro poco de otra. Y se lo pasan mucho mejor. Claro, llegan acá, encuentran una mina como vos que les va a enseñar tango, se quedan locos, ¿no? y vuelven, supongo. Pero vos también te vas mucho por ahí, ¿no, Mora? Sí, yo viajo bastante. Me contabas hace un ratito, y antes de que empezáramos a conversar de una manera tan obscenamente pública, que en noviembre te vas a marchar hacia Londres. A Londres. Uh-huh. Vas con tu compañero de baile a dar una serie de espectáculos. Sí, voy con Leandro Oliver, que es mi compañero, a dar una serie, dos funciones por día hacemos y dictamos un workshop, que es un seminario intensivo de tango, que está básicamente orientado a gente que baila. O sea, se supone que son intermedios que y avanzados. Que ya medio bailan. Sí. Sí, sí, no son principiantes. ¿Y dónde aprenden a bailar allá en Londres? Mira, nosotros el seminario este lo damos en Londres, pero está publicitado en todo el mundo. Va gente de todas partes. Imagínate que cuántos europeos van, les queda muy cerca. Uh-huh. Nos tienen ahí nomás. Hay algunos lugares donde el tango ha sido, en cierto modo, adoptado. Finlandia creo que es uno de ellos. Sí. En algún lugar de Escandinavia bailan una especie de tango que no sé si es exactamente igual al nuestro. Sí, es parecido. Es parecido. Y adoran bailarlo también. Es muchísimo. En estos últimos años hay muchos argentinos, profesores, bailarines, que viajan a todas partes del mundo a dictar cursos. Por lo tanto, han mejorado mucho la manera de bailarlo. De tal modo que esto te han traído y te han llevado de cuál es nuestra identidad, por lo menos la identidad de los de Buenos Aires. No sé si será así en general, o si tendré derecho a decirlo para todo el país. Tiene mucho que ver con el tango, ¿no? Uh-huh. Aunque haya gente que no lo haya escuchado nunca, o que lo escuche y se aburra. Yo creo que en algún momento te llega el tango. Yo creo que en algún momento te llega. Algunos antes, a otros después, pero tarde o temprano te tiene que tocar en el corazón. Somos argentinos. Sí, Goyeneche decía que puede que no te llegue al principio, pero cuando te agarran los 40, te llega seguro. Pero vos, que sos una niña prácticamente, ¿cómo te llegó el tango? A mí el tango me llegó a través de Piazzolla. Yo escuchaba a Piazzolla y me transportaba. Y empezaba a bailar, yo estaba en la escuela del Colón en ese momento, y empezaba a bailarlo con los elementos que tenía del clásico, ¿no? Uh-huh. Y ponía muchísimo Piazzolla en mi casa y me acuerdo que bailaba en el living, bailaba a veces... La música de Piazzolla te embriagaba, te poseía, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Como dice el tango, los mareados, me embriagaba, sí, sí, sí. Me llenaba de felicidad. Sí, qué sí. Notable es el tango, los mareados. Rara, como encendida, qué historia. En pocos minutos contar casi una novela. Uh-huh. Una novela de amor perdido, de amor que termina. Y también se cuenta en el baile eso. ¿Cómo se cuenta en el baile? Y, por ejemplo, cuando bailo un tango, yo necesito ser parte o creer que soy un personaje o que estoy inmersa en una historia. Haces tu teatro de la cabeza. Hay veces, el tango, uno cuando va a San Telmo, lo ve demasiado acartonado, ¿no? Que el smoking, que el vestido de paillette, ¿no?
Yo no tengo vestidos de paillette, no me gustan. Trato de usar vestidos que... ¿Cuál que es el me vestido de paillette? El de brillo, mucho brillo, ah, eso sí, que, sí. Que brilla, que está bárbaro. Porque... Sí, es muy eficiente, digamos, sí, en escena. Pero ¿no? De repente uno puede bailar tango vestida, no te digo de jean porque es incómodo, ¿no? Pero vestida pero con... este delicioso con el, vestidito bueno, negro con tuyo. Este vestido, ¿cómo no vas a bailar? Y es muy lindo este vestido. Sí, ¿no? Pero con cosas que nos caractericen más, por ejemplo, a la gente joven del tango, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una de las tantas maneras de llegar a los jóvenes. Cuando yo hice las clases en Solo Tango por televisión, sí, que son, bien famosas se hicieron. Que son, sí, muy conocidas, exactamente, acá en la Argentina y en todo el mundo. Y me convocan y me dicen que me van a mandar a hacer la ropa, no por gente de Solo Tango, porque los directivos estaban totalmente de acuerdo con que había que tener una... un tratamiento mucho más informal en todo lo que sea las clases de tango, sí, no por ellos. Pero de repente, ¿no? La vestuarista, bueno, hay que hacerte el vestido con la pollera larga, con el tajo acá. No, yo usé ropa que puede usar cualquier persona o cualquier chica de mi edad. Elegante, cómoda, linda. Elegante, cómoda, linda. Poquitín sexy también, porque el tango lo pide, claro. Vestiditos cortos. Uh-huh. Y yo creo que eso llegó mucho a los jóvenes también. Y a la gente más grande, ¿por qué le tiene que molestar que una chica de 23 años que está filmando las clases no pueda usar la ropa que tiene que usar a esa edad y no otra? Bueno, son rencillas generacionales. Porque fíjate vos, por ejemplo... No sé, Cadícamo, ¿cuántos años tiene? 95. Sí. Insiste en que lo que Piazzolla componía y tocaba no era tango. Claro, bueno, es la discusión. Y Cadícamo es un gran artista, y es un prácticamente un prócer viviente, autor de letras memorables, quizá inmortales. Y sin embargo, en determinados puntos es ultraconservador, inamovible, y nadie podrá convencerlo nunca de que tu amado Piazzolla y mi amado Piazzolla expresaba el tango formidablemente. Exacto. ¿Qué pasa allí? Yo creo que toda discusión de tango, ya sea de los bailarines profesionales con los milongueros, el tema de Piazzolla, ¿no? Que está cuestionado. Que sigue, pobre, cómo le amargaron la vida a Piazzolla. Sí, sí. Yo creo que lo que no tiene que provocarnos a nosotros, a los que estamos en el tango y a los que hacemos algo por el tango, es segregarnos. Uh-huh. ¿No? Sino que tenemos que tirar juntos para que el tango... Del mismo carro. Por ejemplo, para que muchos productores argentinos produzcan tango. Porque afuera sí, y adentro seguimos con esa mirada, a ver qué pasa en el extranjero, en el exterior, entonces lo traemos. Sí. Porque grupos de afuera traemos siempre, ¿no? Es pero verdad lo que un decís. Buen espectáculo en calle corriente siempre, todo el año, no lo hay. Uh-huh. ¿Cuánta gente tiene proyectos? ¿Cuánta gente quiere bailar, tocar, cantar aquí en Buenos Aires, en Argentina, y no viajar tanto? Tenés el ejemplo del Sexteto Mayor, de Fernando Suárez Paz, de muchos grandes músicos. Viven de gira permanentemente. Viven de gira. Sí, 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 sí. Vos le preguntás a esa gente y seguramente les gustaría estar en Buenos Aires actuando. Claro, probablemente, pero... El ¿qué? Pan les costaría un poquito más. ¿Mm? Es una paradoja, sí, indudablemente. También desde acá, ¿no? Yo creo que la difusión es importante en todos los medios. No hay tanta difusión tanguera. No, no hay. Pero vos te convertiste en una estrella tanguera, no me lo discutas en absoluto, porque así es. No solo porque sos guapa y porque sos simpática y porque sos atrayente, sino porque... ¿Algún camino en el mundo hay para que Mora Godoy vaya constantemente a bailar el tango a muchas partes? Sí, a muchas partes de... He viajado muchísimo. Hubo 2 años que estuve más afuera que aquí. Uh-huh. Porque por ahí venía por 2 semanas o por 1 mes y me la pasaba viajando y he ido 6 veces a Italia en un año, 3 veces a Estados Unidos. Uh-huh. Se han repetido muchísimo los viajes. Hace todo en España también. Sí, este año estuve haciendo un espectáculo importantísimo. Fui como coreógrafa y como primera bailarina. He leído alguna crónica importante en alguna publicación también grande de España. Salió... Está lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron. Amora, a sus es mi vecina. Es la vecina de acá a la vuelta. Hola, hola, ¿cómo estás, Mora? Me muy encanta bien. Que una chica joven baile tango. Viste que entré cantando tango, porque como hoy es un día de tango. ¿Cómo está mi querida vecina? Permítame que la salude. Ya me parecía, Mario.
Tenemos que inventar un beso argentino. Mirá, te quedó algo mío. Y me dejaste un pelucho. Bueno, hagamos un cuento de eso porque... No, no hagamos cuentos porque hay niños. Qué sí. Linda, qué linda, qué linda que es tu carrera. Muchas gracias. Qué linda que es tu carrera. Pero viste, te estaba escuchando eso de las discusiones, es cierto, los tangueros... Viene a menudo la vecina, pero se va. No hay problema. Los tangueros, los de antes, bueno, les gusta la milonga. A veces es un poco acrobática, en algunos es un poco acrobática, ¿eh? Te digo la verdad, que vos decís, no, esto es for sport, no es para bailar tango, no es Virulazo, que la ponía ahí y después qué sensual. ¿Y por qué los aplauden más a los for export? Bueno, porque vienen de afuera. ¿No sabes que los argentinos somos cholulos? No, todo pero... lo que viene de afuera parece que pero es mejor. Si son argentinos también. Son argentinos. Bueno, pero ya eso. Vienen de afuera. Es otro el caché también. ¿Y usted baila un poquito de tango, vecino? Sí, algunos pasitos hago. Me imaginaba. Algunos pasitos hago y algo de tango en tono, un poquito, no mucho. Apretadito lo debe bailar, ¿no? Cómo se debe tratar, cómo se debe bailar, Marito, claro. Para sentirse, porque, viste, si no te sentís, ¿dónde ponés la emoción? Y yo supongo, ¿viste? No sé. Yo, ¿me dejás que le haga un tanguito así chiquitito a él? Ningún problema. Le voy a cambiar la letra. Sí. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno, ninguno con tu piel, ni con tu voz, tu piel, magnolia. Me mojó la luna. Vecina, me ha emocionado enormemente. Muchas gracias. Adiós, Mario. ¿Qué te parece nuestra querida invitada de hoy? Me parece fantástico que traiga gente que a veces no se le hace el reconocimiento que merecen en el país. Oh, bueno, muy bien. Me gustó ese discurso final. ¿Viste? Eso es... digo final porque supongo que usted se marcha. Sí, ya, ¿no? Me voy, te dejo porque tengo confianza. Hasta adiós, luego. Mora. Bueno, adiós. Hasta luego, adiós, Mario. Vuelva cuando quiera. Así es. Tu piel, magnolia, que mojó la luna. Y a veces me pide su tacita de aceite, de azúcar, etcétera, lo clásico. Y cuando ve que estoy con gente, pues, no sé por qué, pero... Visita. De algún modo, averigua y visita, sí, Mora. Bueno, pero es muy simpática. Sí, sí. Y me cantó al oído, casi me desmayo. Después bailamos, entonces. No, no me hagas bailar porque me muero de la vergüenza y el embarazo. Pero me tenés que enseñar un poquito, ¿podrás? Sí, sí. A un tronco como yo, no hoy, pero un día voy a tu academia. Bueno, o sea... Porque yo me voy a veces de la Argentina también. Y me dicen, che, vos que sos argentino, no argentino podés, otro no lado, bailate un tango. Y no sé qué hacer porque no lo bailo. Bueno, yo viajé en el 87, estuve en Moscú. Uh-huh. Haciendo una especialización de danza clásica, viajé con Olga Ferri, con Paloma Herrera. Sí. No sabía bailar tango. Claro, llegas allá y te preguntan, bueno, Argentina, ¿bailan un tango? No sabíamos, ninguna. Oh, qué horror. Es una vergüenza. Sí, es que no sabemos. ¿Por qué no sabemos bailar tango aquí? Porque nos avergonzó durante un tiempo, nos parecía que no era muy canchero, ¿no? Lo negamos. Sí, también hubo, qué sé yo, la generación de mis padres, vivieron toda la época de los Beatles. Entonces hoy en día eso se ve muy marcado en las milongas. Abuelos, nietos. Mirá vos qué curioso. Hay todo, falta una generación. Sí, sí. Uh-huh. Además que una falta de difusión muy grande hubo, ¿no? Uh-huh. Creo, en el país con respecto al tango. Me llama la atención y me parece muy encantador que muchas de las parejas de bailarines profesionales de tango no sean pareja entre sí, sino pareja para el tango, y fuera del tango cada cual a su casa y a su vida, ¿no? Muchas han sido pareja entre sí. Y volviendo al tema del abrazo, de tantas horas de ensayo y de estar con alguien, hay veces confunde. Claro. Sí. Hay veces te gusta la otra persona, porque existe también que te gusta. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo andás? Bien. Dentro de todo, bien. ¿Dentro de todo? ¿Tenés alguna duda? Sí, sí. Alguna. ¿Por ejemplo? Matemática. ¿Odio profundo a las matemáticas? Odio completo.
Desde la punta de mi dedo gordo hasta mi pelo más pequeño tengo un odio profundo hacia la matemática, la odio. Pero sí, tan visceralmente, a lo mejor tendrías que estudiarla, comprenderla un poquito. Estudiar. Y encontrarías hasta placer y diversión en las matemáticas, me parece a mí. Pero bueno, donde hay un odio, hay un odio. Sí. Pero en términos generales, ¿cómo van transcurriendo tus cosas? Matemáticas aparte, ¿no? Matemáticas aparte, bien. Bien. ¿Vos, por ejemplo, dirías que sos feliz? Sí. La mayoría de las veces soy bastante feliz con lo que tengo que hacer. Con lo que tenés que hacer. ¿Y los momentos en que no lo sos, a qué se debe? Matemática. ¿Sí? Matemática. Ese es el fantasma de tu vida. Sí, en gran parte. ¿Con los grandes cómo te vas llevando? ¿Qué te parecemos los grandes? Eso que se llama los grandes. Más o menos. Papá y mamá. Son papá y mamá y me tienen que retar porque si no, no serían papá y mamá. ¿Pero preferirías que no hubiera ningún límite, ningún reto? No, tanto así como no, porque si no estaría toda la tierra descontrolada, pero... Qué interesante esa idea, por supuesto, claro. Pero tampoco que no me dejen hacer nada. Algo te dejan hacer, supongo que puedes ver televisión. No, sí. Puedes jugar. Sí, puedo hacer todas las cosas. Eso sí, antes tengo que estudiar matemática. Sí. Pero antes tenés que cumplir con tu... Y los deberes. Con tu responsabilidad. Los deberes, muy importante los deberes. Los deberes que también te fastidian muchísimo. No, no me fastidian tanto la análisis de oraciones y todas esas cosas, pero las cuentas y divisiones me cuestan más. Sí. Que lo otro de la tarea. ¿Y qué te molesta de estos señores que hemos convenido en llamar los grandes? ¿Qué actitudes, por ejemplo, te parecen que no están bien, que te provocan algún pequeño sufrimiento, una irritación, un disgusto? Irritación, mucha irritación. ¿Y que deberían cambiar? Cuando, por ejemplo, se enojan ¿sí? con los otros grandes mismos ¿sí? porque no reaccionan a lo que uno esperaría que reaccionen. Vamos a un ejemplo un poquito más específico. ¿A qué situación te estás refiriendo? Papá y mamá. Cuando mamá se enoja porque papá no llega a la hora de la comida a comer porque tuvo una reunión y papá tiene que trabajar. Claro, bueno, pero es difícil a veces armonizar todas las cuestiones en la vida. Y bueno, y no pudo y papá le pide perdón, ¿qué más le tiene que poder pedir? ¿Y ahí se arreglan las cosas? No, se enojan. Se enojan y se pelean. Pero luego sí, supongo que se reconcilian y se amigan. Se amigan como todas las veces que se han peleado. Porque no somos seres perfectos tampoco. Pero vos no intervenís en esos casos. No, yo no puedo y tampoco creo que sea... tu papel. Mi papel en la vida, intervenir en cosas de papá y mamá. Pero sos un buen observador y las analizás con inteligencia. Sí. ¿Y cómo andas de hermanos tenés? Sí, dos hermanas, las dos más chicas que yo. ¿Maravillosas? No, horripilantes. ¿Horripilantes? Las dos. Mamá, ¿me puedes explicar por qué, Wenceslao? Bueno, no, una que es la más chiquita es la horripilante. La otra, sí, nos peleamos. Pero yo sé que en el fondo ella me quiere y yo la quiero a ella. Claro, estoy seguro de eso, de que se quieren mucho. Sí. ¿Y la horripilante qué hace? Siendo tan chiquitita no puede ser horripilante. Sí, 4 años tiene y te quita todo lo que tiene. Y mamá le hace caso. Ah, vos querés que mamá falla en favor de ella, porque es más verdad. Chiquita. Y papá también. Papá más que ella, porque papá no la quiere escuchar, entonces le da todo. Caramba. Y después nos ponemos a gritar nosotros y así se arma una discordia que no se puede creer. ¿Y qué pide ella? ¿Qué exige? Y por ejemplo, nosotros estamos jugando en nuestro cuarto con unas pelotas y bolitas. Y ella quiere las pelotas y las bolitas. Bueno, agarramos los juguetes. No, ella también quiere los juguetes. Y quiere todo lo que tenemos nosotros. Y si no le dejas jugar con vos, se enoja y empieza a gritar que te deja los oídos. Parecen azules los oídos después de que te grita ella. Es difícil de bancar esta petiza, ¿no? Sí, pero bueno, es chiquita. Es chiquita, ¿ves? Como la querés enormemente en el fondo de tu corazón.
y bueno, no se puede decir que no es la más linda del mundo. Es tierna, pero a veces la quiere matar. Falta una. ¿Cómo es la otra? Bueno, la otra es gritona, muy gritona. Defiende demasiado sus cosas. Sí, sí. No te deja entrar al cuarto, porque no sé qué hace todo el día en el cuarto, pero está cada vez que entras... Es un mundo privado, ¿no? Es un mundo completamente diferente. La ves a ella acostada en su cama, mirando tele y nada más. Y para lo único que te deja entrar es para jugar a los videitos. Nada más. Nada más. Después, fuera. Porque necesita un compañero de juegos. Es verdad. Con 2784, la alternativa para quienes piensan en un futuro mejor. Llámenos al 43484000 o pase por una sucursal Bank Boston. Fondo 2784, la ventaja de ser decidido. Thank you for hearing me. Thank you for hearing. Todos los días tengo que tomar tantas decisiones. Pero bueno, qué sé yo. Una decisión es una oportunidad. Toma, Choco, acércate. Y si decidís bien, puede cambiarte la vida. Como cuando decidí no volver a vivir a Nueva York, donde había nacido. Para seguir probando suerte acá. Y acá fue que decidí que además de ser actor, quería ser productor. Para hacer las cosas que siento. Además. Gracias, Claudia. Ahora tengo una nueva oportunidad. Y yo ya me decidí por Telefónica. Citibank está muy cerca de sus clientes y también de toda la gente, proponiendo acciones a través de su programa Hechos para la Gente, que mejoran la calidad de vida de los argentinos.